Compatriota, no sé si conocés a Eduardo Einstein. Lo describen como el dueño de la Argentina, por su poderío, por su influencia, pero porque además posee muchísimas empresas que manejan, controlan la economía de nuestro país. Quédate en este video para que puedas ver la influencia que tiene sobre tu familia. La leyenda que se creó en torno a IRSA, la mayor empresa argentina de inversiones de bienes raíces, cuenta que Einstein viajó a Nueva York en 1989 con el objetivo de convencer a George Soros de que invirtiera en la Argentina, sin mayor carta de presentación que un par de propuestas para comprar tierras y edificios en el mercado local. Sin embargo, la historia real es un poco menos espectacular. Einstein llegó a encontrarse cara a cara con Soros gracias a los contactos que fue desarrollando dentro de la colectividad judía en Buenos Aires. Con Soros, Einstein trabajó más de 10 años, según los hombres de IRSA. Para Soros, la Argentina resultó un excelente negocio. Durante los 90, con el gobierno de Menem, Einstein hizo que Soros ganase más de 500 millones de dólares. Más allá del espaldarazo que significó contar con el apoyo y los millones de dólares de Soros, la decisión de invertir en el negocio de bienes raíces era casi una imposición familiar para Einstein. El abuelo había dado los primeros pasos en este mercado con la fundación en 1943 de IRSA, que durante sus primeros años se consolidó como una de las principales inmobiliarias de Buenos Aires. Aunque en los 90, cuando Eduardo tomó el control de la empresa, apenas contaba con un capital de 100 mil pesos. Einstein es dueño de 15 shopping, se los nombro: Alto Palermo, Abasto, Paseo Alcorta, Patio Bullrich, Alto Nua, Alto Rosario, Patio Olmos, Alto Comahue, entre algunos que están acá presentes que los mencioné. Porque también es dueño del Hotel Yao Yao, a donde van políticos, empresarios, representantes de diferentes sectores de la sociedad, el Hotel Libertador, el Hotel Intercontinental, y cuenta también con oficinas como De La Paulera, Edificio Philips, Edificio Dot, Intercontinental Plaza, Edificio Z. Además, es dueño de DirecTV Arena. Todas las propiedades que nombré son propiedades de su empresa IRSA. Ahora una cosa, Osvaldo Cornide, que es un ex representante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, o sea, el titular y quien representa a la pequeña y mediana empresa, las pymes, se había opuesto a la apertura de un shopping en Caballito, porque según su criterio, violaba todas las normas urbanas. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un representante de trabajadores que lleva más de 45 años, por lo tanto, un poco de criterio debe tener. Sin embargo, Einstein ejerció lobby judicial. Nosotros nos opusimos a la instalación de un shopping en Caballito porque violaba todas las normas del reglamento urbano. Y pusimos carteles donde decía que Einstein cobraba alquileres usurarios en los shopping. Se sintió ofendido de la DAIA y yo señalé que no era un tema racial ni religioso, sino comercial. Entendió que era un agravio o quiso sacar partido publicitario, cuando lo de fondo era que estaba violando las leyes municipales para instalar un shopping, como hizo con los demás shopping, que violaron todas las normas. Nosotros defendemos a las pymes, no defendemos a los monopolios. Siempre cuando se denuncia algo en particular, algún hecho judicial, algún acontecimiento, algún hecho que han cometido, ellos siempre lo llevan para el terreno religioso. Einstein es dueño de la empresa agrícola Cresud, fundada en 1936 y adquirida en 1994, la cual posee 26 campos con más de 800 mil hectáreas, casi un millón.
ubicada en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Dicha empresa convirtió a los hermanos Elstein en los principales latifundistas cerealeros y sojeros de Argentina. Con la empresa Carnes Pampeanas, se posicionó como un importante exportador de carne del país. Elstein, además, cuenta con una gran influencia sobre la sociedad rural, la Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentina y Coninagro. Tu hermano mayor, que era, es propietario de IRSA, ¿no? Era la empresa que había armado de compra de bienes de capital con Soros, era el socio. 3 años antes, él comienza la historia de IRSA, que IRSA era una empresa de 100 mil dólares, o sea, claro, que empieza más chica todavía, claro, también que Cresud, y empieza a hacer aumentos de capital y arma una empresa urbana junto con Soros para los bienes urbanos, claro, especialmente en Argentina en, exacto, esa época. Después aparece la oportunidad de Cresud, que recién en el 94 se desarrolla y se le, sí, compra el paquete accionario de esta empresa, y a partir de ahí, en una empresa que ya cotizaba solamente en la Bolsa de Buenos Aires, se empieza a expandir el capital para hacer una tarea mucho más grande que las 20.000 hectáreas, y ahí empiezan años de adquisiciones. Compatriota, podés colaborar conmigo a través de Mercado Pago. Este canal es totalmente gratuito, por lo tanto los contenidos se traen de esta forma, pero siempre es bienvenida una colaboración. En 1886, bajo la presidencia de Roca, se creó el Banco Hipotecario. Su función esencial era facilitar préstamos para la construcción de viviendas a bajo interés y a largo plazo. Hasta la sanción de la circular 1050 del año 1977, que permitió la indexación, o sea, reajustar la tasa de créditos, gran parte de sus deudores se vieron favorecidos por los sucesivos procesos inflacionarios que hicieron irrisorias sus cuotas. Entre 1983 a 1989, según periodistas, el banco fue convertido en un verdadero comité, con trabajadores ñoquis incluido. En 1987, el Banco Mundial aconsejó al gobierno de Alfonsín liquidar y cerrar el Banco Hipotecario por altísima corrupción e ineficiencia del mismo. En ese camino, el Banco Hipotecario cerró el 60% de sus sucursales. Durante los años 90, con las masivas privatizaciones, el gobierno de Menem pretendía hacer lo mismo con el banco. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En el año 1997 el gobierno de Menem vende el banco. Adivinen quién lo compró. Elstein. Menem fue denunciado en 2001 por la privatización de ese mismo banco. Ello ha posibilitado su copamiento y vaciamiento por parte de los grupos económicos privados, que lo han transformado en un exclusivo coto para sus negocios en perjuicio de los intereses de la República, afirmaron los denunciantes. ¿Quién más fue denunciado? Elstein. ¿Qué pasó con las denuncias? Nada. Porque la justicia argentina es tan corrupta que tiene precio. El banco cotizaba en compra 3.000 millones de dólares y fue comprada por IRSA por 1.200 millones de dólares. Tras la crisis económica del año 2002, el banco, totalmente en manos privadas, estuvo a punto de quebrar, razón por la cual apareció Papá Estado para salvar a los empresarios. Tras la compra del Banco Hipotecario durante el gobierno de Néstor Kirchner en 2005, el Estado Nacional se convirtió en el accionista mayoritario, con el 43%, seguido por el grupo IRSA con el 21%. Es decir,
El gobierno argentino ayudó a que IRSA, un privado, que según dicen los privados son los mejores, saben cómo solucionar problemas, estaba casi quebrado. Y nosotros nos hicimos responsables de sus deudas. Durante todos estos años hasta la fecha, las acciones en el banco hipotecario fueron cambiando. Las acciones se compran, se venden. Elstein se maneja de forma especulativa, es decir, analiza la situación y en base a eso decide comprar o vender. Este banco tiene entre sus ingresos el negocio de los préstamos de la línea Procrear. Por decisiones de los diferentes gobiernos argentinos, el banco de Elstein continúa siendo al día de hoy el único prestamista oficial del programa del Estado para créditos a la vivienda. ¿Querés tener tu propia casa? Pedile un préstamo a Eduardo Elstein. En el año 2005, el dueño de la Argentina se convirtió en el tesorero del Congreso Judío Mundial. También es dueño de Brasilagro, empresa fundada en el año 2006, que replicó el mismo modelo de negocio que Cresud en Brasil. La empresa es productora de soja, maíz, trigo, ganado vacuno y leche, y posee directa o indirectamente 1 millón de hectáreas de tierras agrícolas. También ha incursionado en el sector de las minas, de la extracción de minas. En esta hoja tengo anotado específicamente la descripción de lo siguiente que voy a comentarles. La empresa que compró Elstein se llama Austral Gold. Es dueña de las minas como complejo minero Casposo, que queda en la provincia de San Juan. El proyecto Yaguelito, que también queda en la misma provincia. El proyecto Sierra Blanca, que queda en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia. Y también Austral Gold, no solamente es dueña de minas, sino también de otras empresas que cuentan con minas. Como por ejemplo Gold Rock, dueña del proyecto Lindero, en Salta. Otra de las empresas a la cual Austral Gold es dueña es Argentex. Como datos a tener en cuenta, Elstein visita seguido el foro de Davos. Es uno de los argentinos que figuraban los Panama Papers. ¿Recuerdan ese hecho? Y recientemente apoyó al nuevo presidente, el gatito mimoso del poder financiero. No solamente poniendo a disposición su propio hotel, el Hotel Libertador, que funcionaba como búnker de Milei. A ver si los dueños de este país van a estar sentados acá hablando con vos, jodiendo con los pibes. Los que tienen poder están en donde siempre estuvieron y digitando botoneras y diciendo esto sí, esto no. Pero ser presidenta de una nación es poderoso, es una Cristina. Parte, ¿cómo es que no? Una parte del poder. Si me no lo es decís, el que te maneja todo. Si me lo decís el 100% y el 25% te digo que... Espero que te haya gustado el nuevo video, compatriota. Dejale un like, dejale un me gusta, suscríbete. Y nos vemos en la próxima.